Editorial Tajigo es una editorial independiente que a través de sus letras busca dar a conocer todo sobre las comunidades afrodescendientes. La editorial nace también con la necesidad de publicar contenidos con un enfoque étnico y cultural. Tajigo participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde se llevó a cabo el recital de poesía tamboreado de las voces ancestrales el pasado 29 de abril en la sala de talleres número 3, donde se reunieron cantautoras y escritoras de diferentes regiones y comunidades étnicas de Colombia que deleitaron a la audiencia con poemas cortos al son de tambores. Interesarse en nuestra cultura, en nuestro trabajo, en el trabajo de 12 mujeres que lo han hecho en pandemia, teniendo en cuenta que la tristeza nos embargaba porque esta juntanza es de mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y tenemos unas formas propias de hacer cultura. Bueno, soy Dionisia Moreno Aguirre y vengo desde el único lugar donde el sol se ríe mientras el cielo llora, el bello puerto del mar, mi Buenaventura. Estoy aquí compartiendo el nacimiento de nuestro hijo libro, Voces Ancestrales, una compilación donde estamos mujeres de todo el territorio, especialmente del Pacífico y el Caribe. En este libro de Voces Ancestrales estamos contando nuestro sentir, nuestra razón de ser como mujeres afrodescendientes. Soy María Luisa Muriño Hurtado, vengo desde Ismina, Chocó, y venir a esta Feria del Libro ha sido una experiencia maravillosa y gratificante. Primero, porque pude encontrarme con este ramillete de mujeres, estas poetas, estas mujeres empoderadas, que solo nos conocíamos virtualmente. Y ahora ya esta juntanza fue real. Pudimos darnos esos abrazos tan anhelados. Y además poder mostrar en el evento de hoy nuestras maravillosas voces y sentires de cada uno de nuestros territorios. Eso me hace sentir realmente feliz y orgullosa de pertenecer a este colectivo de voces ancestrales. Hola, soy Cecilia Cuesta Morales, barranquillera, afrofeminista y bueno, felizmente hago parte de esta danza de voces ancestrales. Hola, soy Alma Fernández, poeta de Barranquilla. Estoy encantada de hacer parte de Voces Ancestrales, de esta parte de la editorial Tajigo, por poner en el panorama de la literatura colombiana las voces de todas estas mujeres que nos encontramos cada una desde sus rincones, digamos, de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros territorios, de nuestra intimidad en la palabra y en la voz. Este libro se construye en pandemia, buscar una editorial. Fue toda una proeza por parte de Lidia, pero finalmente Tajigo se enamoró del proyecto y nosotros nos enamoramos de Tajigo y hoy tenemos un sueño cumplido. Yo soy Alba Nelly Mina, Alba Nelly Mina soy. Yo soy de Puerto Tejada, pueblo negro a mucho honor. Yo soy Alba Nelly Mina, mujer nortecaucana, con un acervo ancestral que no llevo en mis entrañas. Este libro, titulado Voces Ancestrales, donde plasmamos todo el dolor, donde plasmamos todo el sentir
realmente para nosotras hoy un orgullo. Hoy nos sentimos felices porque somos un pueblo resiliente. Buscamos las formas de salir adelante, las formas de expresarnos, las formas de manifestarnos, y lo hicimos a través de la palabra de voces ancestrales.